Muchas de las principales ciudades están gobernadas por las Fuerzas del Cambio, que son la punta de lanza del país en lo que viene en movilidad, urbanismo sostenible, servicios municipales y derechos humanos, como es el caso del Aquarius y la voluntad de acoger. Para impedir esto, el PP, Mariano Rajoy y Montoro tuvieron muy claro desde el principio que su objetivo central era torpedear las políticas municipalistas, aunque éstas fueran beneficiosas para los vecinos y vecinas. Ahora que por fin hemos podido echar al gobierno de Mariano Rajoy, es hora de revertir todas estas políticas regresivas que llevamos denunciando durante años y darle la vuelta a esta situación. Por todas estas razones, es necesario establecer una agenda que permita. En primer lugar, hay que modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto para que aquellos ayuntamientos que cumplen determinados criterios puedan revertir su superávit en servicios municipales y puedan contratar al personal que estimen necesario. También es necesario garantizar y ampliar la autonomía local con la derogación de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local. También es muy importante que se apruebe la Ley de Arrendamientos Urbanos presentada por Unidos Podemos para que nuestras ciudades puedan resolver el problema de la vivienda. Y por último, debemos garantizar la autosuficiencia financiera establecida en la Constitución, impulsando un nuevo sistema de financiación local que garantice los ingresos y amplíe las competencias de los ayuntamientos. En este siglo de las ciudades, estas son las medidas más urgentes que los ayuntamientos necesitan para resolver los problemas más inmediatos de la ciudadanía.